Elecciones 2018. Cobertura especial. La candidata de la coalición por la Ciudad de México al frente para el gobierno capitalino, Alejandra Barrales, llamó a cerrar filas contra la delincuencia y de esa manera garantizar la seguridad de los habitantes de la capital mexicana. Al firmar junto con otros aspirantes un convenio de seguridad para Milpa Alta, indicó que para lograrlo es prioritario que la ciudadanía recupere la confianza en la policía, la cual debe estar mejor equipada para cumplir con las tareas encomendadas. El candidato del PRI a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Mikel Arriola, se comprometió a apoyar a los comerciantes ambulantes, a regularizar su situación y evitar que sean un botín del clientelismo político del PRD y de Morena. En la explanada de la delegación Cuauhtémoc, aseguró que este sector tiene la voluntad para regularizarse. Claudia Sheinbaum, candidata de Juntos Haremos Historia para la jefatura de gobierno, aseveró que la coalición que la respalda es la que menos dinero ha gastado en lo que va de la campaña electoral en la capital del país. Aseveró que la victoria la tiene asegurada la coalición Juntos Haremos Historia, pues según ella, es imposible que gane algún otro candidato debido a que las encuestas revelan que la preferencia en la intención de voto está con ellos. La candidata al gobierno de la Ciudad de México por el Partido Verde, Mariana Boy, afirmó que es necesario reforzar la convivencia familiar para blindarse contra la delincuencia. Durante un evento realizado con motivo del Día del Padre en la delegación Gustavo Amadero, destacó la importancia de recuperar los valores familiares para regenerar el tejido social que se ha fracturado en los últimos años. La candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México por Nueva Alianza Purificación Carpinteiro no registró actividades públicas. La candidata independiente a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Lorena Osornio, no registró actividades públicas. El candidato del Partido Humanista a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Marco Rascón, no registró actividades públicas. Notimex.